Apolo. El 25 de mayo de 1961, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso que cambiaría el rumbo del progreso humano. Su objetivo, que el hombre llegara a la Luna antes de finalizar la década. En 1961, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, ya había iniciado el proyecto Mercury. En Cabo Cañaveral, Florida, los preparativos ya se han iniciado. El cohete Redstone propulsará la cápsula Mercury hasta el espacio con un empuje de 31 toneladas. La nave Mercury llevará un chimpancé especialmente entrenado para la misión. Uno de estos animales será el seleccionado. Será entrenado para accionar unas palancas conectadas a unas luces intermitentes de distinto color. Cada uno será colocado en condiciones ambientales variables dentro de la cápsula para probar las reacciones a los cambios de presión, temperatura y niveles de oxígeno. En el centro de vuelo espacial Marshall y en las instalaciones del fabricante continúan las pruebas del equipo vital. La bolsa de impacto proporcionará protección frente al viento y las olas cuando la cápsula caiga en el océano. Tras ser probados, el Mercury y el Redstone son llevados a la rampa de lanzamiento en Cabo Cañaveral. El vehículo de lanzamiento y la nave espacial se encuentran a una altura de 23 metros. Su peso al despegar es superior a 30 toneladas. La torre de lanzamiento que rodea al cohete proporciona los medios de acceso. El Mercury es transportado hasta el lanzador donde es ensamblado. El Redstone abandonará la nave Mercury a una altitud de 193 kilómetros. Al separarse, tras 2 minutos y medio, el Mercury alcanzará una velocidad de 8.000 kilómetros por hora. El chimpancé se verá sometido a la ingravidez durante 4 minutos y medio. El tiempo total del vuelo será de 15 minutos y medio. Ha llegado la hora de decidir qué chimpancé efectuará el vuelo. Cada uno es sometido a un examen médico. Se revisa minuciosamente su temperatura, corazón, oído, vista y la tensión arterial. Eligen a un macho. Se le bautiza con el nombre de Ham, en honor al Centro Médico Aeroespacial Holloman, donde ha sido criado y entrenado. Por medio de los electrodos conectados a los pies, recibirá una suave descarga si no reacciona ante las luces que se encuentran en su cubículo especialmente diseñado. Ham ha aprendido bien. Al ver la luz roja, pulsará la palanca roja una vez cada 20 segundos. Pulsará la palanca blanca al ver la luz azul. Mientras tanto, el equipo de rescate se prepara para el regreso de Ham. Se dirigen a la zona de amerizaje en el Atlántico. Ham llega a Cabo Cañaveral justo antes del amanecer del 31 de enero de 1961. Unas 500 personas de la NASA esperan en el control la cuenta atrás. Los científicos controlan a Ham mientras el Mercury Redstone 2 está en la rampa de lanzamiento. 5 minutos antes del mediodía tiene lugar el lanzamiento.
Ham ha iniciado el viaje. Pero su latido cardíaco y su respiración son irregulares. El Mercury ha ido más alto y más rápido de lo esperado. Algo va mal. La misión es abortada. Ahora la nave actúa como debería. Por fin las constantes de Ham son casi normales. Los sistemas de respiración artificial están reaccionando correctamente. Y luego la reentrada. Este procedimiento irá según lo planeado. La cápsula ameriza más lejos de lo previsto debido a su mayor altitud y velocidad. Por suerte, es vista desde el aire. Las naves de recuperación trazan el nuevo rumbo. Deben darse prisa. Cuando Ham es recogido una hora y media después de amerizar, la acción del oleaje ha arrancado la bolsa de impacto. En la cápsula han entrado 260 kilos de agua de mar y está a punto de hundirse. Sacan a Ham de la cápsula. A pesar de las 18 G de presión en vez de 11 G, debido a la velocidad adicional, Ham está en perfectas condiciones. La misión ha sido todo un éxito. Se corregirá al haber tenido que abortar la misión y la trayectoria incorrecta. Sin embargo, el viaje de Ham ha demostrado que el hombre, o por lo menos su primo más cercano, puede resistir un vuelo espacial y regresar a Tierra sin sufrir daño alguno. Cinco meses después del éxito del Mercury Redstone 2 y el chimpancé Ham, la NASA ya está lista para los vuelos espaciales tripulados. Menos de 2 años y medio después de su inicio, el programa Mercury se prepara para su primera misión tripulada. El Mercury entra en la fase 2 de su objetivo, la investigación de la capacidad de reacción y de funcionar en el espacio. Los 7 posibles pilotos de la NASA inician su riguroso programa. Seleccionados de entre los 110 mejores pilotos de pruebas del ejército americano, ya se han visto sometidos a un gran número de pruebas mentales y físicas. El programa de pruebas de vuelo continúa. La cápsula Mercury es probada una y otra vez para reducir cualquier riesgo. Los pilotos tienen que familiarizarse con su equipo. Además de los trajes presurizados, son sometidos a pruebas de aceleración, vibración. Orientación y exactitud en el pilotaje. A trabajar en condiciones de gravedad cero. Y numerosas pruebas psiquiátricas. Tienen que ser capaces de llevar a cabo procedimientos vitales y recoger grandes cantidades de datos. En el mar, los equipos de recuperación preparan los procedimientos para reaccionar instantáneamente a la recuperación de los pilotos y la cápsula del proyecto Mercury. En la rampa de lanzamiento, los técnicos levantan las poderosas lanzaderas Redstone y Atlas sobre las que acoplarán la siguiente cápsula Mercury, Freedom 7. En el centro de pruebas se llevan a cabo ensayos y simulacros para anticipar cualquier situación posible. De los 7 hombres elegidos, Alan B. Shepard será el primer hombre que volará en la primera misión espacial tripulada del Mercury. Shepard es sometido a un reconocimiento médico. Se le conectan sensores para grabar cualquier cambio hasta el final de la misión. Shepard es llevado a la zona de lanzamiento.
se dirige a la cápsula situada a unos 30 metros de altura. A las 9:33 del 5 de mayo de 1961, el Freedom 7, pilotado por Alan Shepard, espera ser lanzado desde Cabo Cañaveral. El control de la misión evalúa las condiciones comprobando una y otra vez los datos del Mercury, los informes meteorológicos y los sistemas de comunicación, mientras controlan el estado fisiológico de Shepard. La prensa y la televisión de todo el mundo está a la espera. A pesar del hecho de que Yuri Gagarin de la Unión Soviética se había convertido en el primer hombre en llegar al espacio solo 23 días antes, el acontecimiento es observado con entusiasmo por el pueblo americano. Cuando Shepard llega al espacio, a una altitud de 187 kilómetros y a una velocidad máxima de 8.400 kilómetros por hora, su nombre pasa a la historia. Once días antes, un intento para poner en órbita a un astronauta mecánico terminó en desastre cuando se destruyó solo 40 segundos después del lanzamiento. Esta vez, la misión es un éxito para el equipo del Mercury. Quince minutos y 22 segundos más tarde, la cápsula del Mercury ameriza a 480 kilómetros del lugar del lanzamiento. Los equipos de recuperación repiten los procedimientos ensayados cientos de veces. Shepard y la cápsula son recuperados del océano. La información y los datos personales de Shepard serán grabados y utilizados en futuras misiones del Mercury. A los pocos minutos, el presidente felicita a Shepard en nombre del pueblo de Estados Unidos. El Freedom 7 consigue el éxito que tan desesperadamente necesita la NASA. Pero para muchos americanos es un pequeño consuelo, ya que son conscientes de los logros de la Unión Soviética con su tecnología líder en todo el mundo. El programa espacial americano aún tiene que recorrer un largo camino. El proyecto Mercury continúa con el lanzamiento del Liberty Bell 7 el 21 de julio de 1961. Pilotado por Virgil Goose Grissom, la misión está a punto de terminar con un fracaso cuando, después de amerizar, la escotilla de la cápsula sale disparada prematuramente. Se hunde hasta el fondo del océano Atlántico, con lo que Grissom está a punto de ahogarse. El proyecto Mercury necesita un éxito. Solo siete meses después, en febrero de 1962, otra nave Mercury, Friendship 7, está lista para ser lanzada. El objetivo de la misión es situar a un hombre en una órbita terrestre estable, observar sus reacciones frente al ambiente espacial y volver a la Tierra. Tras tres años de entrenamiento, John H. Glenn Jr. está listo para el lanzamiento. Casado y padre de dos adolescentes, Glenn es un veterano de dos guerras. Piloto durante más de la mitad de sus 40 años, es teniente coronel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y piloto de pruebas. Solo cinco años antes, estableció un récord de vuelo transcontinental, siendo el primer hombre en cruzar América volando a velocidad supersónica. Mientras los técnicos preparan a Glenn para su increíble viaje, las estaciones del Mercury repartidas por todo el mundo se preparan para el vuelo del Friendship 7. En el centro de control del Mercury, los controladores de vuelo ensayan las decisiones que controlarán el rumbo de la misión. Estaciones de seguimiento por todo el mundo seguirán y se comunicarán con el Friendship 7 cuando pase por su zona.
Sus datos serán valiosísimos para las aventuras espaciales más atrevidas que ya se están preparando. En el corazón de la operación Mercury a nivel mundial está el Centro de Comunicación y de Informática. Con base en Greenbelt, Maryland, en el Centro Espacial Goddard se encuentran los sistemas que decidirán si la misión continúa o es abortada. Determinarán la localización de la nave y transmitirán información vital a Cabo Cañaveral. La prensa empieza a congregarse en la base. John Glenn está efectuando los últimos preparativos. Empieza su corto viaje hasta la rampa de lanzamiento. Para llegar a este día, se han empleado las habilidades y años de preparación, investigación y entrenamiento de 40.000 hombres y mujeres. ¿Cómo el hombre y la tecnología responderán en el ambiente hostil del espacio? En la rampa, el vehículo de lanzamiento Mercury Atlas está esperando. 114.000 kilos de cohete, con un empuje igual a 2,5 millones de caballos de fuerza, solo para llevar 76 kilos de astronauta al espacio. Mientras Glenn se despide, en el centro de control empieza la cuenta atrás. Godspeed, John Glenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A las 9:47, el Friendship 7 es lanzado al cielo. Glenn empieza su histórica misión orbitando la Tierra, una hazaña que jamás se había intentado antes. El mundo se maravilla ante este esfuerzo para conquistar lo desconocido. Glenn atraviesa la atmósfera de la Tierra y empieza sus tres órbitas alrededor de la Tierra. El centro de control le pregunta a Glenn si puede ver un saludo que le envían desde Perth, Australia. En el centro de control, los análisis de las computadoras muestran problemas en el escudo contra el calor de Glenn. A diferencia de las lecturas de Glenn, es evidente que algo va mal en el escudo protector del Friendship 7. Las partículas que Glenn ve confirman que podría perecer en un infierno cuando vuelva a entrar en la atmósfera. Los retrocohetes que disminuyen la velocidad de la nave y la dirigen hacia tierra están sujetas a dicho escudo. Si siguen en esa posición después de iniciar la retropropulsión en vez de ser expulsados como en las reentradas normales, es posible que el escudo siga en su posición. Y eso podría salvar a Glenn de los 3.000 grados de calor de la reentrada. La decisión debe tomarse inmediatamente. A Glenn le indican que anule sus sistemas y así no expulsarán los retrocohetes cuando la cápsula alcance los 28.000 kilómetros por hora durante la fase de reentrada. Aunque desconoce su situación, Glenn se sorprende con lo que puede ver desde la pequeña ventana de su cápsula. Una barrera de iones impide la comunicación verbal con el Friendship 7. La fuerza de gravedad actúa sobre Glenn hasta que éste pesa 8 veces su peso normal. Por fin, la cápsula cae al océano. El destructor estadounidense NOAA espera para recuperarla. 88 minutos y 29 segundos después de su lanzamiento, John Glenn ha completado su viaje de 130.000 kilómetros. Es llevado a un portaaviones bajo el resplandor de su cuarta puesta de sol del día. El proyecto Mercury ha conseguido todo lo que se esperaba de él. Glenn entra en la historia y en el corazón de los americanos. A
mediados de los años 60, se lanza el proyecto Gemini, un programa de transición vital entre el Mercury y el Apolo. El Gemini, una cápsula para dos hombres, debe localizar, encontrarse y acoplarse con otra nave. Se espera que el Gemini también proporcione sofisticados datos fisiológicos acerca de la respuesta del ser humano a los largos vuelos espaciales. Durante 1965 progresan las misiones iniciales centradas en la capacidad de maniobra, en los vuelos prolongados y en los encuentros espaciales. Y así llegamos al Gemini 8. Mientras los progresos por encima de la atmósfera terrestre continúan, bajo ella el equipo del Gemini y los equipos de recuperación también siguen practicando. Aún quedan 11 días de simulacros. En el océano Atlántico, el USS Boxer practica la recuperación de la cápsula con una réplica de la cápsula del Gemini. En Cabo Kennedy, que ha cambiado de nombre recientemente, un equipo de especialistas de la NASA que trabaja estrechamente vinculado al Departamento de Defensa, planea y coordina la recuperación. El director del apoyo a naves espaciales tripuladas dirige a nivel mundial la operación de recuperación. El teléfono rojo está al alcance de la mano para poder hablar con los altos mandos del Departamento de Defensa por si necesitara su ayuda. Deben estar preparados para cualquier eventualidad. Si la misión es abortada, es posible que la tripulación tenga que utilizar su asiento de eyección y los paracaídas para regresar a la Tierra. Los astronautas han sido sometidos a duros entrenamientos de supervivencia. Valiéndose de sus conocimientos, Neil Armstrong y David Scott pondrán a prueba el Gemini. A las 10 de la mañana del 16 de marzo de 1966, se lanza el vehículo Agena. Propulsado por dos cohetes lanzadores y uno de mantenimiento, alcanzaría una altitud de 200 kilómetros. Agena se estabilizaría en una órbita circular de 161 millas náuticas. En tierra, Armstrong y Scott suben a la nave Gemini y esperan la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. A las 11:41 de la mañana, el Gemini va en busca del Agena. El Gemini se libera de sus propulsores y alcanza su órbita. Las maniobras para el encuentro ya son rutinarias gracias a los progresos de las misiones del Gemini 6 y 7. El desafío está en el procedimiento de acoplamiento. Armstrong informa a Control que el encuentro con el Agena ya ha tenido lugar. Roger, do you have solid radar lock on with the Agena? Over. Roger, thank you. Sounds good. Desde su ventanilla de piloto, Armstrong puede ver a la Agena y se prepara para el acoplamiento y el procedimiento de aproximación. Con ambas naves moviéndose a la increíble velocidad de 18.000 km por hora, el Gemini 8 se acopla con el Agena. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que 20 minutos después de iniciar el acoplamiento y 7 horas desde el comienzo de la misión, ambos vehículos parecen perder el control. En tierra, el piloto del Gemini 7, Jim Lovell, había pronosticado esta reacción y da instrucciones al Gemini 8 para que resuelva manualmente el problema con el Agena. Pero esto no da resultado. Ambos pilotos pulsan el botón de desatraque, pero el problema continúa. El error es del Gemini.
La cápsula empieza a girar a una revolución por segundo. La visión de los pilotos es borrosa y tienen problemas para leer los paneles de control. Armstrong reacciona rápidamente conectando los propulsores de reentrada. Aunque eso resuelve los problemas inmediatos, en control los técnicos calculan la pérdida de combustible, combustible vital para la reentrada. El director de vuelo ha decidido abortar la misión, pero ahora debe tomar decisiones mucho más serias. ¿Dónde la recuperaremos? ¿Cuáles son las condiciones del tiempo? ¿Con cuánta luz de día contamos? De pronto, los innumerables simulacros y ensayos carecen de valor. La cápsula ameriza a 3 kilómetros del punto esperado. A las 3:17, hora local, el USS Mason llega para recoger a la tripulación y a la cápsula. Todos están en buenas condiciones. En 72 horas, los científicos de la NASA han logrado identificar un cortocircuito en el cableado de un motor Yao que ha sido la causa de que se encendiera sin control alguno. En las próximas misiones del Gemini irá equipado con un interruptor maestro para evitarlo. A pesar de sus problemas, el Gemini 8 representa el primer acoplamiento espacial realizado con éxito y la primera vez que aborta una misión en órbita. Y lo más importante, se ha progresado. Los grandes conocimientos adquiridos con el proyecto Mercury son de gran utilidad para el Apolo. Mientras continúan las misiones Mercury y Gemini, ya han tenido lugar una serie de lanzamientos de prototipos en preparación del primer vuelo tripulado del Apolo. Pero el proyecto Apolo tiene un trágico comienzo. El 27 de enero de 1967, el desastre de la rampa de lanzamiento del Apolo 1 se cobra la vida de tres astronautas, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee. Mientras estaban a bordo simulando una secuencia de lanzamiento, se asfixiaron en el módulo de mando al declararse un incendio. No pudieron abrir la cápsula desde el interior. El primer módulo de mando tripulado del Apolo no sería lanzado hasta 20 meses después para que se pudiesen hacer las modificaciones pertinentes. La desconocida tripulación formada por Wally Schirra Jr., Don Eisel y Walter Cunningham se convierten en los conejillos de indias de la misión Apolo 7. Son lanzados desde la rampa 34, donde 21 meses antes se produjo el desastre. 22 de octubre de 1968, la cápsula cae en el Atlántico durante una tormenta, pero esta será una de las misiones de mayor éxito. Objetivo de la misión: probar que el hombre y la máquina pueden funcionar el tiempo suficiente en el espacio para llevar al hombre hasta la Luna y volver. El nuevo módulo de mando del Apolo debe ser capaz de llevar al hombre más allá de las anteriores órbitas terrestres. Los astronautas deben llevar a cabo varias pruebas en preparación para las futuras misiones lunares. Se concentrarán en la capacidad de maniobrar del módulo de mando del Apolo. El Apolo 7 se separa del Saturno 4B. Ahora, la tripulación debe practicar girando la nave. El módulo de mando debe ser capaz de acoplarse a otras naves en el espacio. La tripulación del Apolo 7 mantendrá contacto visual con el Saturno durante unos 30 minutos antes de alejarse.
En el interior del módulo disponen de 4 veces más espacio que en el Gemini. También se llevan a cabo otras pruebas para su dirección y control, energía eléctrica y comunicaciones. Durante esta misión, la tripulación conecta el motor del módulo de servicio 8 veces. Esta es una prueba crítica, ya que sin este motor no sería posible una misión a la Luna. Incluso se establece una transmisión en directo de televisión. I can read it now, just a minute. It says from that lovely Apollo something. You guys should write Apollo room. High atop everything. High atop everything. Looks good. I can see Wally Hanlon now. Don has a smile on his face and there's Walt. Okay, what's the next one? A little closer, Wally. It says keep those cards coming. La tripulación demuestra los desafíos de la ingravidez. Graban imágenes de un huracán y de zonas de la Tierra que no habían sido vistas desde el espacio, tales como los Andes. La tripulación evalúa la importancia del ejercicio, la calidad del lugar de descanso y el sabor de la comida. Incluso la preparación de una bebida será de gran ayuda para las futuras misiones lunares. Cuando el Apolo 7 empieza la órbita 163, la última, y tras 259 horas y 39 minutos, el sistema de propulsión de la nave es conectado por última vez. La nave se dirige a gran velocidad por la atmósfera terrestre. Estas imágenes, grabadas durante un vuelo no tripulado anterior, ilustran la increíble experiencia. Once días después del lanzamiento, el Apolo 7 ameriza. Ha sido todo un éxito. La misión ha conseguido todos sus objetivos y más. Menos de una hora después de amerizar, la tripulación llega al portaaviones USS Essex. La próxima misión Apolo puede seguir adelante con confianza y seguridad. ...21 de diciembre de 1968... 110 metros de máquinas con un peso de casi 3.000 toneladas se preparan para ser lanzadas. Sus motores tienen una capacidad de 180 millones de caballos de fuerza. El Apolo 8 está listo para ser lanzado. La tripulación se prepara para su increíble viaje. Frank Borman, comandante. Jim Lovell, piloto del módulo de mando. William Anders, piloto del módulo lunar. Su misión, la inyección translunar. El Apolo sería la primera nave espacial tripulada que abandonaría la gravedad de la Tierra y viajaría hasta la Luna. Engines on 5, 4, 3, 2, all engines running. We have commit, we have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. We have cleared the tower. Tower clear, 13 seconds. Una vez fuera de la atmósfera terrestre, la tripulación efectúa la separación con éxito. Apollo 8 Houston, your trajectory and guidance are go, over. Thank you, Michael. Yeah, you're looking real good, thanks. Con la desconexión del motor número 3, la tripulación se mueve más rápido que ningún hombre antes. El Saturno 4B es impulsado e inicia su órbita alrededor del Sol. La tripulación se dedica a las rutinas del viaje de ida, comprobación de sistemas y observaciones de navegación.
La eficacia de Lovell a los mandos de la nave espacial y de los instrumentos de a bordo le ganan el sobrenombre de el hombre de los dedos de oro. Lo hace a tal velocidad que le piden que vaya más despacio para que las máquinas que graban los datos en tierra puedan seguirle. La exactitud de sus lecturas se mantiene durante toda la misión. Antenas instaladas por todo el mundo siguen el progreso del Apolo 8. Justo antes de Navidad, el Apolo 8 ofrece una de sus transmisiones de televisión en directo. This transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the earth. We've been 31 hours, about 20 minutes into flight. We have about less than 40 hours left to go to the moon. Poco después de esta transmisión, Borman, Anders y Lovell terminan su largo viaje desde la Tierra cruzando la frontera en la que la gravedad de la Tierra y la Luna se equilibran. Son los primeros hombres en caerse hacia otro objeto en el espacio. El 24 de diciembre a las 9:59 de la mañana, todo el mundo se prepara para el primer desafío de la misión: inserción en la órbita lunar. Un impulso del motor del módulo de servicio colocará al Apolo 8 en órbita de la Luna. La nave permanecerá en esta posición debido a la gravedad de la Luna hasta que otro impulso la haga salir. Apollo 8, this is Houston at 6804, your goal for LOI. El impulso es todo un éxito. La nave orbitará 10 veces la Luna en 20 horas. Verán la salida y la puesta del Sol en un mundo alienígena cada 2 horas. La tripulación toma fotos y rueda imágenes de la superficie lunar. Comunican sus hallazgos a la Tierra. Apollo 8, Houston, what does the old moon look like from 60 miles, over? Okay, Houston, the moon is essentially gray, no color, looks like plaster of Paris, or sort of a grayish beach sand. We can see quite a bit of detail. The equator craters are all rounded off. There's quite a few of them. Some of them are newer. Many of them look like, especially the round ones, look like hit by meteorites or projectiles of some sort. 1,000,000,000 de personas ven y oyen la primera transmisión sobre la superficie de la Luna. Welcome to the moon, Houston. Thank you. La tripulación pone fin a la transmisión con un versículo del Génesis y un mensaje especial de Navidad. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. La tripulación tiene que centrarse en el próximo desafío, la inyección transterrestre. El Apolo 8 desaparece tras la Luna por última vez. Control espera el primer contacto cuando el módulo de mando vuelva a la cara visible de la Luna. Apollo 8, Houston. Apollo 8, Houston. Apollo 8, Houston. Apollo 8, Houston. Apollo 8, over. Hello, Apollo 8. Loud and clear. Roger. Tres hombres muy cansados vuelven a casa. A tiempo, el módulo de mando se separa del módulo de servicio, dejando al descubierto el escudo protector. La parte roma de la cápsula entra vertiginosamente en la atmósfera de la Tierra a 40.000 kilómetros por hora. Apolo 8, otra misión cumplida. Mientras los tres últimos héroes son recibidos en la Tierra, el equipo del Apolo celebra el triunfo de otra misión. Sus sentimientos se dejan oír por todo el mundo. El Apolo 8 no solo ha cumplido todas las misiones operativas, incluyendo operaciones de rastreo, respiración artificial y orbitar alrededor de la Luna, sino que también abre una nueva dimensión en la exploración humana. La Luna nos ha dado un mayor conocimiento. Una expansión de la mente y del espíritu que cambiará la perspectiva de la humanidad para siempre. ...3 de marzo de 1969... es lanzado el Apolo 9. 3, 2, 1, 0... all engines running, commit. Liftoff, we have liftoff at 11 a.m. Eastern Standard Time.
Un lanzamiento sin problemas envía a Jim McDivitt, David Scott y Rush Weichart a la atmósfera terrestre. En este viaje se probará por vez primera el módulo lunar de la NASA en el ambiente del espacio exterior. Este es el vehículo que llevará al hombre a la Luna. El módulo de mando se separa del cohete Saturno y del vehículo lunar. Gira para unirse de nuevo con el módulo lunar. El cohete innecesario es propulsado a la órbita terrestre. La primera prueba importante tiene lugar cuando el comandante McDivitt se traslada al módulo lunar. Toma el control manual utilizando el regulador para encender los dos motores descendentes del vehículo. Esto será vital si tienen que separar el módulo lunar. Al día siguiente, Schweikart, el piloto del módulo lunar, y el comandante Scott llevan a cabo otros procedimientos vitales. Schweikart, unido por un simple cable, recoge muestras termales experimentales que se encuentran en el exterior de ambos vehículos. Al mismo tiempo, prueba el sistema de respiración artificial portátil, su traje espacial en el vacío del espacio. Al día siguiente, McDivitt y Schweikart realizan la prueba más importante. Se introducen en el módulo lunar y lo desatracan del módulo de mando, nombre en clave Gumdrop. El módulo lunar, llamado Spider, se mueve cerca de Gumdrop. Al encender el motor de descenso, Schweikart se separa 160 kilómetros. Cuando miran al Gumdrop, viven un momento realmente tenso. Están completamente solos y dependen por completo del otro módulo para volver a casa. Tras pasar 6 horas separados, es hora de que el módulo lunar se acople con el Gumdrop. El procedimiento de acoplamiento es perfecto. Con toda la tripulación transferida al módulo de mando, el Spider debe ser soltado, ya que la reentrada no puede efectuarse con el vehículo lunar acoplado. Antes de su vuelta, la tripulación toma una serie de extraordinarias fotos de la Tierra. Cuando el módulo de mando se dirige hacia la Tierra, 10 días después de su lanzamiento, el equipo Apolo en Tierra tiene la seguridad de que el módulo lunar tiene el potencial para aterrizar en Tierra alienígena. Dos meses después, el Apolo 10 intentará la inyección translunar, el encendido que llevará la nave a la órbita lunar. El comandante Tom Stafford, el piloto del módulo lunar Eugene Cernan y el piloto del módulo de mando John Young darán otro paso hacia el primer alunizaje del hombre. Tras un encendido de los motores, tiene lugar la inserción en la órbita lunar. Un segundo encendido coloca al Apolo 10 en órbita circular alrededor de la Luna. Tras uno de los frecuentes cortes en las comunicaciones, la tripulación establece contacto. Hello, Apollo 10, Houston, over. Roger, Houston, Apollo 10, you can tell the world that we have arrived. How's the view, 10? Charlie, it might sound corny, but the view is really out of this world. Por segunda vez, la NASA envía a 3 hombres a orbitar la Luna. En la primera órbita, la tripulación enfoca su cámara a las cicatrices del paisaje lunar. This is really a rugged planet. Hello, Houston Apollo 10, we've got a beautiful view of the Earth here, but it's absolutely fantastic. Al día siguiente, Stafford y Cernan se introducen en el módulo lunar Snoopy. Se preparan para el gran desafío de esta misión. Inserción en órbita de descenso. Snoopy se separará del módulo de mando, llamado apropiadamente Charlie Brown.
Mientras se produce el desatraque, no están en contacto con control. Okay, Color Vantage Snoop, 3 minutes going over the hill, you go for undocking, and we'll see you around the upside. El módulo de mando se va alejando. Para Cernan y Stafford es un momento de gran emoción. A 15 kilómetros de la Luna, están muy cerca de conseguir el objetivo de la NASA. La inserción en la órbita lunar ha sido un éxito. El sueño de John Fitzgerald Kennedy está a punto de verse cumplido. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Incluso antes de que el Apolo 10 haga su reentrada en la atmósfera terrestre, el Apolo 11 ya ha sido llevado a la rampa de lanzamiento. Solo faltan 2 meses para la prueba más importante. El Apolo 11 está a la espera de la cuenta atrás. 2,5 millones de kilos de máquinas con una altura de 36 plantas representan el trabajo de 10 años de 500,000 de personas. La mañana del 16 de julio de 1969, 3 hombres pasan su último examen médico y se preparan para ser transferidos a la rampa de lanzamiento. Neil Armstrong, comandante de vuelo. Michael Collins, piloto del módulo de mando. Y Edwin Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar. Ya ha llegado la hora. Los ojos del mundo están fijos en este día. Su resultado cambiará la historia. La presión y temperatura de la carga del combustible, la transmisión digital y el rastreo a nivel mundial, la estabilización y los sistemas de dirección, la telemetría y las comunicaciones orales, todas las válvulas, manómetros y circuitos serán controlados cuidadosamente. El control y la gente esperan el momento con ansiedad. Ten, nine, ignition sequence start, six. Segundos después, el Apolo 11 es catapultado 60 kilómetros hacia arriba. El módulo de servicio gira para acoplarse con el módulo lunar, conocido en esta misión como The Eagle. En el interior, los 3 astronautas se preparan para los 3 días de viaje hasta la Luna. Los hombres siguen el horario de la Tierra para sus comidas. Todos duermen 8 horas. Aún les queda un largo viaje por delante. 2, 9, 3, 9, 86. El Eagle desatraca del módulo de mando y se desliza por el lado oscuro de la Luna. Se encienden los motores para ralentizar la aproximación a la superficie. Collins permanecerá en el módulo de mando, Columbia, esperando el regreso de Armstrong y Aldrin. 75 feet. That's looking good, down a half. 40 feet, down 2.5. Picking up some dust. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. El módulo lunar se ha posado en tierra alienígena. Un momento determinante. Será uno de los varios de este día.
El mundo recibe imágenes en directo. Neil Armstrong se muestra cauteloso. Lentamente abandona la relativa seguridad del Eagle para adentrarse en lo desconocido. Ahora es el momento de Buzz Aldrin. Mientras desciende con su equipo, su peso en la Tierra sería de 163 kilos. En la Luna, con solo un sexto de la gravedad, se reduce a unos 29 kilos. Los dos hombres exploran sus alrededores, recogiendo piedras y minerales. En el poco tiempo del que disponen, realizan experimentos para recoger partículas del Sol y estudiar un movimiento sísmico en la Luna. Durante su paseo lunar, Control habla con Collins, ya que no puede ver lo que ocurre bajo él. Collins completa una órbita cada dos horas. Espera el reencuentro con sus compañeros. Mientras los dos astronautas se alejan de la superficie de la Luna con su ligero módulo, sus huellas permanecerán durante siglos. La Luna es un planeta sin vientos ni lluvias, quieto, silencioso. Apollo 11, Houston, with a little recovery force information, over. Go ahead. Roger, the Hornet is on station. El Apolo 11 entra en la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. La cápsula, quemada debido al intenso calor de la reentrada, deja su tripulación en el Océano Pacífico en la tarde del 24 de julio de 1969. Tras su recuperación, la tripulación inicia la cuarentena en prevención de una posible contaminación lunar. Aplaude a los héroes del programa Apolo. El hombre ha llegado a la Luna. La ciencia ha conquistado lo que parecía imposible. El potencial de los viajes espaciales parece ilimitado. El 19 de abril de 1967, la nave no tripulada Surveyor 3 aluniza en un cráter llamado Océano de las Tormentas. Gracias al ojo lunar del Surveyor 3, los científicos pueden observar la superficie de la Luna. El 14 de noviembre de 1969, tres hombres se preparan para visitar al Surveyor 3. La tripulación está formada por Charles Pitt Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. 3, 2, 1, 0. All engines running, commit, liftoff. Cuando el Apolo 12 está alcanzando altura, la lluvia empieza a caer sobre Cabo Kennedy. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, está entre los espectadores. Luego, solo 36 segundos después del lanzamiento, un rayo alcanza a la nave espacial. Tanto en la Tierra como en la nave, se comprueban todos los controles por si se hubiera producido algún daño eléctrico. Por ahora todo va bien. Sin embargo, solo después del encendido necesario para la inyección translunar, la tripulación puede estar segura de que funcionan todos los sistemas. En control, la maniobra es observada atentamente. We have data and thrust is go. Burn looks good. Con los motores apagados, el Apolo 12 está en camino. El módulo de mando, Yankee Clipper, gira para acoplarse con el módulo lunar, Intrepid. El 17 de noviembre tiene lugar la inserción en la órbita lunar. El encendido pondrá al Apolo 12 en órbita alrededor de la Luna. Durante las órbitas, Conrad, Gordon y Bean se asombran de lo que ven. Yankee Clipper with Intrepid in tow has arrived on time. I can
just like everybody else that just arrived. They're all three of us are plastered to the windows looking. Al día siguiente, Conrad y Bean entran en el Intrepid, dejando a Dick Gordon pilotando el módulo de mando en su órbita. El desatraque y la separación es perfecta. Los dos hombres se dirigen a la superficie llena de cráteres. Se acercan a su objetivo, el océano de las tormentas. A medida que se acercan al lugar estimado del Surveyor 3, crece la emoción en el módulo lunar. La exactitud del equipo del Apolo en tierra es impecable. El alunizaje es perfecto. Conrad empieza su descenso, siguiendo los pasos del histórico paseo de Neil Armstrong 4 meses antes. Man, that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me. Conrad empieza a recoger las primeras muestras. Bean se prepara para sus primeros pasos por la Luna. La única parte de la misión que no tiene éxito es el tubo de la cámara que se ha quemado debido al calor del sol. Durante el resto del paseo se van tomando fotos para recordar el acontecimiento. Los astronautas empiezan a montar la ALSEP, la primera estación científica lunar alimentada por un generador eléctrico nuclear. Enviará datos a la Tierra para los científicos y los investigadores. Tras un paseo de 3 horas, Conrad y Bean regresan al Intrepid. Mientras tanto, en el módulo de mando, Dick Gordon controla los progresos de sus compañeros. Cuando vuelven a salir para un último paseo, inician un estudio geológico que cubre una superficie de 6 kilómetros. You ever see those pictures of giraffes running in slow motion? That's exactly what I feel like. Conrad y Bean llegan al Surveyor 3, el objetivo original de su misión. Permanece como un símbolo del progreso y los éxitos de las anteriores misiones Gemini y Apolo. Antes de volver al módulo lunar, se llevan a cabo más experimentos. El módulo lunar se prepara para acoplarse con el módulo de mando. La tripulación vuelve a reunirse. El Intrepid es impulsado para alunizar. Antes de su regreso, la tripulación capta una vista magnífica, un eclipse de sol y la Tierra. Diez días después de su lanzamiento, Control espera la reentrada. La nave entra en la atmósfera terrestre. Otra tripulación de un Apolo regresa a casa sin problemas. Pero los científicos ya se están preparando para estudiar los materiales recogidos en la superficie de la Luna. El Apolo 12 ha sido todo un éxito, un hito para las futuras exploraciones espaciales. La ALSEP funciona perfectamente, por lo que el equipo del Apolo sigue aprendiendo más para futuras misiones. En la madrugada del 14 de abril de 1970, el Apolo 13 retransmite imágenes en directo a la Tierra. Es la quinta misión lunar. Se están preparando para el tercer alunizaje del hombre. We've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks.
Okay, stand by. Ignition, please. Roger. Roger. Clock start, flight. Roger. Press it though, all engines. Roger. Okay, throttle has it left. Looks good here, flight. Good agreement. Okay, boost that, Eva. That's what he looks good, flight. El Apolo 13 es lanzado tres días antes, el 11 de abril de 1970. La tripulación está formada por Jim Lovell, comandante, veterano en tres misiones anteriores, Fred Hayes, piloto del módulo lunar, es su primer vuelo espacial, y Jack Swigert, piloto del módulo de mando que a última hora tuvo que sustituir a Thomas Mattingly, enfermo de rubeola. Mattingly observa el lanzamiento desde el control de la misión. Tras su emisión televisiva, Swigert recibe la orden de conectar los ventiladores que remuevan los tanques de oxígeno 1 y 2 en el módulo de servicio. Algo va mal. Okay, Houston, we've had a problem here. Go ahead. Houston, we've had a problem. La tripulación informa de un ruido muy fuerte. Luego descubrirían que dicho accidente se debió a unos cables que se habían dañado durante las pruebas anteriores al vuelo, con lo que se incendió el material aislante teflón. 55 horas después de iniciarse la misión, estalla el tanque de oxígeno número 2, afectando al tanque número 1 y al interior del módulo de servicio. La preocupación de la tripulación va en aumento. Gene Kranz, director del vuelo, reúne a su equipo. Okay, let's everybody think of the kind of things we'd be venting. El equipo del Apolo inicia una serie de cálculos y simulacros para entender el problema. A medida que va pasando el tiempo, se hace evidente que la provisión de oxígeno de la tripulación se está reduciendo. El mundo espera noticias. At the moment, the astronauts are continuing to try to isolate their trouble. A late report says the spacecraft now is operating on battery power alone. All unnecessary equipment is being turned off. El equipo se da cuenta de que el LEM Aquarius no se ha visto afectado. Okay, now let's everybody keep cool. We got LEM still attached. The LEM spacecraft's good. So if we need to get back home, we got LEM to do a good portion of it with. La tripulación pasa al LEM, cuya única misión era la de alunizar. El accidente ocurre a 320.000 kilómetros de la Tierra. Lovell, Swigert y Hayes navegan en el Aquarius, unido al módulo de mando Odyssey. Una misión cuyo objetivo era una gran exploración científica, se ha convertido en una prueba de supervivencia. Para recuperar el rumbo para volver a casa, el Apolo 13 debe continuar por la cara oculta de la Luna. Fuera de su posición orbital correcta, el módulo lunar debe ser utilizado para controlar toda la nave. Nunca se había volado mientras seguía unido al módulo de mando, por lo que la tripulación tiene que calcular manualmente un encendido para alterar su rumbo. El suministro de oxígeno continúa cayendo. La energía eléctrica empieza a fallar. Debido a ello, baja la temperatura en el interior del Aquarius. El Apolo 13 pasa a 220.000 kilómetros de la Luna. Esta es la segunda visita de Lovell, pero nunca pisará su superficie. El frío produce humedad en las ventanillas del Aquarius. El aire se vuelve tóxico, saturado de dióxido de carbono. Es necesario filtrarlo si la tripulación quiere seguir con vida. Demostrando ser unos expertos en situaciones de crisis, el equipo del Apolo construye un filtro con los materiales disponibles en el Aquarius. Cartón, bolsas de plástico y cinta adhesiva. Se envían las instrucciones a la tripulación. En menos de una hora, disminuye dramáticamente el dióxido de carbono. Un encendido final para corregir el rumbo coloca a la nave en curso por el estrecho corredor por el que el módulo de mando podrá regresar con seguridad. El 17 de abril, la tripulación se desprende del módulo de servicios y por primera vez ven los daños causados por la explosión. Okay.
really a mess. Man, that's unbelievable. La tripulación entra en el Odyssey, el módulo de mando, y abandona el salvavidas, el LEM. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. La reentrada. Durante lo que parece ser una eternidad, el mundo espera volver a tener contacto con el Apolo 13. Luego, en los cielos azules del Pacífico, la pequeña cápsula que lleva esa extraordinaria tripulación cae al mar ante el júbilo del mundo entero. El Apolo 13 se convierte en un triunfo de la supervivencia y del espíritu humano. El equipo del Apolo puede sentirse orgulloso de su ingenio, pero lo más importante, la tripulación ha regresado. ...31 de enero de 1971... 10 años después de ser el primer americano en el espacio, Alan Shepard se prepara para comandar una misión a la Luna. Stuart Rusa y Edgar Mitchell le acompañarán. Alunizarán en Fra Mauro, el lugar de alunizaje del Apolo 14. El lanzamiento y el viaje fuera de la órbita terrestre del Apolo 14 es perfecto. Sin embargo, las dificultades se presentan cuando el módulo lunar Antares intenta acoplarse con el módulo de mando Kitty Hawk. El mecanismo de acoplamiento no funciona. En el centro de control, el equipo lucha por encontrar una solución al problema. Sin embargo, en el sexto intento lo consigue. La misión puede continuar. El 5 de febrero, el módulo lunar se dirige a la superficie de la Luna con Shepard y Mitchell a bordo. Alunizan en la región de Fra Mauro tal como estaba previsto. Se espera que esta zona proporcione información vital sobre los orígenes del planeta y tal vez de la Tierra. Alan Shepard pisa la Luna. Le acompaña Ed Mitchell. Cuando empiezan su exploración, en el centro de control, los científicos siguen su camino valiéndose de mapas trazados con la información recibida en las misiones anteriores. Scott y Mitchell montan su laboratorio experimental. Un pequeño generador nuclear proporciona energía al equipo. Una estación central transmite datos a la Tierra. Un sismógrafo detecta los movimientos de la Luna. Un experimento independiente utiliza rayos láser procedentes de la Tierra para tomar medidas extremadamente precisas para evaluar la deriva continental y los cambios en la corteza terrestre. El módulo de mando, pilotado por Stuart Rusa, sigue recogiendo información en su órbita lunar. Las imágenes ayudarán a la planificación de futuras misiones. Tras pasar 9 horas y media explorando y 33 horas después del lanzamiento, los astronautas recogen sus muestras y se preparan para partir. No tendrán problemas en su viaje de vuelta. El 30 de julio de 1971, David Scott y James Irwin alunizan en la superficie de la Luna. Con el piloto del módulo de mando, Alfred Worden, forman la tripulación del Apolo 15. Scott e Irwin alunizan en una llanura ondulada entre lo que se conoce como los Apeninos y Hadley Rill. Tras una noche de descanso, Scott e Irwin se preparan para su mañana lunar. Scott desciende por la escalerilla del módulo lunar Falcon. Irwin le sigue. La primera tarea consiste en descargar el nuevo artefacto de la exploración lunar,
el vehículo a motor Rover. Con él podrán recorrer una zona más amplia. Observarán el paisaje con detalle, incluyendo la formación Silver Spur a 23 kilómetros al sur. Scott ajusta en el rover una antena de televisión, lo que permite que una cámara en el centro de control grabe el paisaje. Puede manipular la cámara con control remoto. Recogen piedras y otras muestras. Introducen sondas en la tierra para extraer muestras de debajo de la superficie. También tomarán 1000 fotos que luego serán analizadas. Antes de partir, Scott realiza una demostración televisada. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mientras los astronautas suben a bordo, la cámara del vehículo lunar puede grabar la fase de despegue. La tripulación proporciona su propio acompañamiento musical. El viaje de regreso es muy bueno, incluyendo un paseo espacial de Worden para comprobar la cámara y otros equipos. La reentrada plantea el único problema de la misión, un paracaídas que no se abre. Cuando la cápsula cae al mar, el proyecto Apolo ya está preparando su próximo viaje. Los experimentos realizados y las muestras lunares recogidas tanto por el Apolo 14 como por el 15 serán de gran valor. Apolo 16, comandante John Young. Ken Mattingly, piloto del módulo de mando. Charles Duke, piloto del módulo lunar. 16 de abril de 1972. El centro de control se ha convertido en una fuerza operativa de grandes conocimientos tecnológicos. El lanzamiento y los 3 días de vuelo van según lo previsto. A pesar de un problema inicial en el módulo de mando para alcanzar su órbita circular, el módulo lunar Orion se prepara para alunizar. Con Young y Duke a bordo, la maniobra es perfecta. A la mañana siguiente, John Young da sus primeros pasos en el polvo lunar. Tras descargar el vehículo lunar, Robert, los astronautas plantan la bandera americana. Young monta una cámara ultravioleta para proporcionar las primeras observaciones astronómicas desde la Luna. Sin embargo, mientras monta el centro experimental, Young provoca el único problema de la misión. Charlie, what? Something happened here. What happened? I don't know. Here's a line that pulled loose. Young ha tropezado accidentalmente con el cable del flujo de calor. Su error no podrá ser subsanado. La pareja se prepara para salir en el rover. Batirán un nuevo récord lunar recorriendo más de 35 kilómetros. And here we go.
realizan una serie de experimentos y recogen muestras de distintas crestas y cráteres. No dejan de sorprenderse por el paisaje que les rodea. Duke y Young continúan recorriendo la zona lunar conocida con el nombre de Descartes. Retornarán a casa 11 días después de su lanzamiento. 8 meses después, el último Apolo espera a su tripulación. ...7 de diciembre de 1972... el comandante Eugene Cernan sube a su nave. Será el último astronauta en caminar por la Luna. El doctor Harrison Smith, piloto del módulo lunar y el primer geólogo en poner el pie en otro mundo. Ronald Evans es el piloto del módulo de mando. Permanecerá en la nave de mando y llevará a cabo experimentos desde la órbita lunar. Los astronautas se preparan. La tripulación sale de la órbita y se dirige a la Luna. El acoplamiento con el módulo lunar Challenger es pura rutina. Cernan y Smith entran en el módulo lunar el 11 de diciembre y se preparan para descender. El alunizaje es perfecto y su posición en la zona Taurus-Littrow es precisa. Los hombres abandonan la seguridad del Challenger y empiezan su paseo. As I step off at the surface at Taurus-Littrow, we'd like to dedicate the first steps of Apollo 17 to all those who made it possible. Mientras Cernan prepara el rover, Smith lleva los pesados materiales necesarios para sus experimentos. Los científicos del centro de control comprueban sus movimientos mientras los astronautas siguen encontrando información nueva e interesante para ser analizada. Incluso utilizan su cámara de televisión para demostrar sus descubrimientos. Smith muestra los resultados de un experimento bajo la superficie. Very cohesive because the bottom of the core is not smooth, it's very jaggedy and fragmental like. Luego, el mayor hallazgo de todos. En el cráter llamado Shorty se encuentra tierra color naranja. Esto demuestra que en la Luna ha habido actividad volcánica. Tras la recogida de muchas muestras y 75 horas sobre la superficie lunar, la tripulación se prepara para el largo viaje de regreso. Antes de partir, Cernan coge una de las muestras antes de hablar a la Tierra. We'd like to share a piece of this rock with so many of the countries throughout the world. We hope that this will be a symbol of what our feelings are, what the feelings of the Apollo program are. And a symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. Cernan y Smith miran por última vez el paisaje alienígena y se despiden de él. Proceeded. 3, 2, 1. Ignition. Right away, Houston. That's your good. Es el final del programa Apolo. Pero también es el principio de una nueva era en la exploración espacial. El Apolo será un legado duradero para las futuras generaciones que habrá abierto el camino en el viaje hacia lo desconocido.